Buenos días. Mira las manzanas regándose. Qué buen truco traernos esto. Esto yo solo ahí, me vi negro. Nos acabamos de despertar, estamos recogiendo la tienda de campaña y mirad, esto de aquí es la ducha. Yo nunca he estado en una ducha tipo Bali. Esta va a ser mi primera vez. Ese pitotito de aquí, que dices, bueno, es un poco, te duchas en mitad de la tierra, pero es que también te duchas al lado de un carril y también te duchas enfrente de aquella que está sentada en su silla, en pelota. Entonces, obviamente, aunque esto sea una señal de ducha, no me voy a duchar aquí. Pero aquí hay una manguera que es bastante larguita, que va por ahí. Y estas cajas que son para hacer crecer las cerezas, mirad, si te vienes por aquí, ves allí Ginny, buenos días, y están estas cajas. Entonces se me ha ocurrido poner la manguera por aquí y ducharme aquí, por lo menos estoy tapada, ¿no? Entonces yo creo que me voy a duchar aquí. Aquí me va a dar Paula manguera. Cuidado, que sale agua. ¿Qué os parece mi sistema de duchado? Aquí estoy metida en la caja de las cerezas y aquí nos vamos a duchar con las cajas estas de Washington. Y mirad qué vista, mirad qué monada. Me encanta, Pau, ¿eh? Y aquí las manzanas colgando. Coger una silla para poder soltar las cosas. Mira, traigo por aquí. Tin, 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 tin. Y esta es la bolsa que os dije con las toallas y las bolsas de aseo de ducha. La voy a dejar aquí. No sé si veréis algo o no, porque estoy un poco a contraluz, pero estoy en la maleta sacando ropa. Y hoy sí me saco el bañador. Bastaría más. ¿Está gustito ahí? ¿Está gustito ahí? Ha llegado un momento ducha. Toalla y la ropa aquí, espero que no se me moje. Vale, ya se me han caído las bragas. ¿Qué? Me siento capaz que está congelada y sale como un rayo, es que hace daño. Ok, estoy usando esto para ducharme como puedo porque el agua está como el hielo. Y aquí dando apoyo, nunca te deja solo, Gigi. De una buena ducha, aquí estamos colgando las toallas que se sequen antes de irnos. Mira que bien se quedan. Y aquí hirviendo el agua para hacer café. Para desayunar tenemos el pan que trajimos, esto es la pasta que la vamos a cocer después para mañana o para esta noche. El bowl este que sobró de la otra vez del camping, estos frutos secos que ya visteis, plátano y las galletas. Y bueno, ellas luego tienen leche, huevos, fresas, tienen pan, tienen más cosas. Mirad, el sándwich tiene el pan, tiene un agujero en el medio y dice: ¿habéis comido alguna vez un huevo en un agujero? Bueno, esa es la traducción. Y es que literal, el agujero es para poner dentro el huevo. ¡Qué gracioso el desayuno! No. Y ahora... Cheese. Oh my god, what terrible is that? Because who doesn't like cheese? Queso! Con queso! Queso! Stop stressing me out! Okay, ready? Yeah. How cool! I hope he didn't burn. Y ahora, después de comer, a fregar los platos. Y esta fue mi rutina de mañana en la montaña. No puedo explicaros cómo disfruté de este ratito. La ducha fría en pleno campo, el desayuno calentito y sin prisa, un café antes de irnos a la playa. Os recomiendo que os suscribáis, de verdad que es que casi que os lo suplico, porque no podéis perderos el siguiente vídeo donde os enseño el resto del día, algunas cosas típicas de Estados Unidos, las diferencias con España y sobre todo todo lo que nos reímos con Simrín y Sophie en la playa. Y bueno, luego acabamos yendo al nuevo camping rodeado de agua por todas partes y esto fue justo antes de que nos evacuasen y todo se torciese, porque como ya sabéis, el fuego está arrasando con la costa oeste, incluido Washington. Y bueno, no os adelanto más, os mando un beso súper grande y os espero muy pronto con un nuevo vídeo.